Había un hombre llamado Lázaro. Lázaro era un pobre mendigo que se sentaba en la puerta de un hombre rico. Aquel hombre rico veía a Lázaro en su sarna, en su raquiña que tenía, que cogía un tiento y se arrancaba. Mendigando un poco de pan del hombre rico. Dice que con Lázaro, con su penumbria y sus dificultades y sus necesidades, dice que hablaba con Dios en su ruina, en su poco yate que tenía. Lázaro no tenía yate. Lázaro no tenía carro de cabotable. Lázaro no tenía una cuenta bancaria. Lázaro no tenía nada en la tierra, nada, no tenía nada. Solamente lo que tenía Lázaro era confianza en Dios. Mi alma alaba al Señor. Mira, nadie alaba. Nadie alaba por eso mismo. Nadie alaba. ¿Sabe por qué? Porque estamos esperando un yate. Si no, no tenemos carro. Si no tenemos una cuenta bancaria, no confiamos en Dios. Aleluya. Alaba, pueblo. Gloria a Dios. Alaba la bienvenida. Le voy a dar fuego, candela. Gloria a Dios. Parece que este rico también era chingón.
famoso. Alábalo. No lo escucharon. Tal vez el rico también era chimoso. Dice que su lengua estaba siendo atormentada. Y le pasaron factura. Y cuando alzó los ojos hacia arriba, alcanzó a ver al hombre que conocía a él. Gloria. Vio a Lázaro. Aleluya. Y dijo: Padre Abraham, manda a Lázaro que unte un dedo en agua y que venga a pasármelo por la lengua. Aleluya. Madre mía. Madre mía. ¿Por qué está dispuesto? Dije, toma. Usted le da un chicle a la gente y usted no quiere ni siquiera acercarse más de la boca. ¿Cuánto y cuánto el chicle que le caiga en la boca así? Pero usted no quiere tocarle la lengua ni la saliva. Este le daba igual que le untara, entrame agua aquí en esta boca que la hizo así, porque estaba siendo gravemente atormentada. Gloria a Dios. Aquel hombre le dijeron: no lo sentimos, los que están aquí arriba, diga conmigo, arriba, arriba, en el seno de Abraham, en la presencia de Dios. Aleluya. No pueden bajar allá abajo. Porque hay una cúpula demasiado alta. Diga conmigo, demasiado alta. Ese es el lugar donde van los creyentes que aman la palabra de Dios y la hacen. Van a un lugar muy alto en el cielo. Aquel hombre le dijo: pues mira, ya que Lázaro no puede bajar aquí a este lugar, ve a donde mi familia allá, ande mi primo que se quedó con la riqueza, ande mi tío, ve a donde mis hermanos que están allí en la tierra, y dile que se despiertan para que no vengan a este lugar de tormenta. ¡Aleluya! Había un arrepentimiento en ese hombre terrible, hermano. Había arrepentimiento dentro de ese corazón de ese hombre. Y le dijo también otra vez, le dijo el que estaba respondiéndole allá, le dijo: no, mi hijo, que le crean a Ramón Arias que está ahí en la tierra predicando la palabra. Que le crean al predicador Ramón Arias que está predicándole. Que le crean a la profeta que está ahí anunciándole. Que le crean a Luisa. Que le crean a usted que predique el evangelio. Aleluya. Porque allá en el cielo no puede bajar nadie aquí a la tierra diciendo cosas. ¿Y tú crees que después de un muerto que se muere, va a resucitar? Todo el mundo le sale corriendo a un muerto. Un muerto se murió. Y dice que resucitó, se despertó el muerto. Todo el mundo sale corriendo. Yo he oído muchos casos que hay muertos que se han quedado medio muertos y resucitaron. Y hasta la madre se lo corriendo. No quiere saberse de esas cosas que resucitó entre los muertos. ¿Cuánto le doy al Señor? ¡Aleluya! Y dijo que ahora vivo y todavía no le han creído. Jesucristo, el Hijo de Dios, dejó la muerte para que los hombres crean en él. Si no creen en él, no le van a aceptar. ¡Gloria a Dios! Lo siento, pero el infierno es tan real como tú y yo. Si el infierno no fuera real, la muerte de Jesucristo fuera en vano. ¡Aleluya! El infierno no se hizo. No se hizo para los creyentes. Tampoco se hizo para el hombre. Pero todos los que practican lo que Jesús, con lo que Satanás hace, le espera el lago de fuego como Jesús. Aleluya. Todo aquel que practica el pecado tendrá problemas con Satanás en el infierno. Gloria a Dios. Yo le pregunto, iglesia, ¿eres testigo?